tu alma se queda vagando. No, pero yo lo quiero sentir, lo quiero vivir. El segundo paro me percató la chica encontraba. Yo no me quiero morir, yo sí quiero tener el reconocimiento del divina. Público. Jesús mantiene la versión de que él no emite los paros. ¿Sí? Justicia divina o un fácil final. Te contamos todos los detalles sobre lo que se sabe de la pérdida de la vida de Jesús Hernández Alcocer, el viudo de Irma Lidia, y los detalles de este caso que todavía continúa sin respuestas claras. El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien fue acusado de quitarle la vida a la cantante Irma Lidia, perdió la vida al interior del centro de seguridad donde había sido ingresado luego del suceso ocurrido el pasado 24 de junio del año 2022. El hombre, que tenía 79 años de edad, aparentemente había presentado una serie de inconvenientes de hipertensión y del corazón, lo que había ocasionado que él fuese trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero luego fue devuelto a su celda poco después. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana fue la que brindó mayores detalles sobre su partida. De acuerdo entonces con el reporte de las autoridades, el abogado había sido trasladado al servicio médico del centro penitenciario. Esto luego de asegurar que él se sentía mal de salud y los médicos de turno aparentemente le habían brindado la atención médica pertinente e incluso intentaron reanimarlo, declarándolo entonces sin vida minutos más tarde. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México también detalló que su pérdida de la vida habría sido por su avanzada edad, pero además también trascendió que los inconvenientes de salud que tenía este abogado ya eran de conocimiento de parte de las autoridades, pues justamente al momento de su privativa de libertad, Jesús Hernández Alcocer le hizo saber a las autoridades mexicanas que él padecía de ciertas enfermedades crónicas degenerativas, las cuales además se fueron agravando conforme pasó el tiempo en el centro de seguridad. Incluso a una de las audiencias, él también estuvo llegando en una silla de ruedas, donde él manifestó que se sentía muy mal de salud, por lo que incluso había solicitado la intervención de un médico. Pero además, ahora con la pérdida de la vida de Jesús Hernández Alcocer, queda un hueco entonces en las investigaciones por el caso de la cantante Irma Lidia, pues él era el único detenido por este caso. Recordemos que el abogado además era el que había sido señalado por cometer la infracción en dicho suceso, mismo que ocurrió al interior del restaurante Suntory en la Ciudad de México. Sin embargo, también hay que recordar que él en todo momento estuvo argumentando que él no le había quitado la vida a su expareja, sino que había sido una tercera persona que estaba presente en el lugar de los hechos. Pero lo cierto del caso es que hasta el momento, este caso tiene muchas más dudas que las propias respuestas. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.